Amigos y noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 6 de junio. En este vamos a hablar sobre cómo elegirá Donald Trump su candidato a vicepresidente. Comenzamos. ¿Cómo elegirá Donald Trump a su candidato a vicepresidente? ¿Seleccionará a sus compañeros de fórmula? Es una de las pocas cosas sobre las cuales los candidatos presidenciales tienen una autoridad casi completa. Al hacer su selección, revelan lo que creen que contribuye más a la victoria y lo que creen que sería más útil para su administración si ganan. Entre sus comparecencias ante el tribunal, Donald Trump ha estado analizando posibles vicepresidentes. Al igual que con candidatos anteriores, Trump enfrenta una serie de opciones estratégicas. En el 2016, con una vida personal que no era exactamente estricta, decidió que necesitaba a alguien que pudiera apuntalar su credibilidad entre los conservadores sociales, especialmente los cristianos evangélicos, que constituían un bloque clave de la base del Partido Republicano. Mike Pence era el hombre adecuado para este trabajo. 8 años después, la posición de Trump ante este grupo es inexpugnable, por lo que puede centrar su atención en otras consideraciones. La opción número uno es ampliar su atractivo más allá de su base de hombres blancos de clase trabajadora, eligiendo a un candidato de un grupo minoritario o una mujer, o como hizo Joe Biden en el 2020, alguien que marque ambas casillas. Los candidatos que podrían desempeñar este papel incluyen al senador de Carolina del Sur, Tim Scott, y a la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, quien fue su secretaria de prensa. Otra posibilidad en esta categoría sería el senador de Florida, Marco Rubio, quien podría galvanizar a los hispanos, un grupo que ya avanza en la dirección de Trump. Sin embargo, para ser elegible, Rubio tendría que cambiar su residencia a otro estado, porque la 12ª enmienda de la Constitución impide la selección de un presidente y un vicepresidente del mismo estado. La opción número 2, inversa a la opción número 1, es elegir a un candidato que refuerce su mensaje e identidad. El ejemplo más reciente de esto fue el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, un joven demócrata moderado de un estado del sur que eligió a Al Gore, otro joven demócrata moderado de un estado del sur, en 1992. La medida convencional habría sido elegir a un político veterano de otra ala del partido, como hizo Michael Dukakis con Lloyd Bentsen en 1988. Al hacer lo contrario, Clinton subrayó el contraste generacional con el actual presidente, George H.W. Bush, y transmitió el mensaje de que su administración buscaría cambiar el Partido Demócrata, así como también el país. Si Donald Trump decidiera seguir este camino, elegiría a alguien que represente la transformación del Partido Republicano que él ha provocado. El senador de Ohio, J.D. Vance, por ejemplo. Una elección en este sentido también minimizaría el conflicto dentro de su administración, le daría a alguien que comparte su visión un buen comienzo para la nominación presidencial del 2028. La opción número 3 es elegir a alguien que Trump considere capaz de ayudarlo a llevar a cabo su agenda después de ser elegido. Esto es lo que hizo el gobernador de Arkansas, Jimmy Carter, en 1976, cuando seleccionó al senador Walter Mondale para que fuera, en la práctica, su socio de gobierno. Aunque al elegir a Mondale, también buscó incorporar más miembros del lado liberal de su partido. En el 2000, eso es lo que hizo George W. Bush al elegir a Dick Cheney como su vicepresidente. Cheney, del pequeño y sólidamente republicano estado de Wyoming, aportó pocas ventajas electorales, pero una enorme habilidad y profundidad gubernamental como joven senador en su primer mandato. Barack Obama siguió el mismo camino al elegir al veterano senador Joe Biden y confiarle importantes tareas políticas y de política, incluido el manejo de las negociaciones con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell. En el caso de Donald Trump, una elección en este sentido enviaría 2 mensajes. Primero, que tiene suficiente confianza en las elecciones para elegir a alguien que no aporta mucho políticamente a la candidatura. Y segundo, que reconoce la necesidad de un socio que le ayude, ayudarlo a ejecutar una agenda política más amplia que la que llevó a la Casa Blanca en el 2017. El principal ejemplo de tal candidato es el gobernador de Dakota del Norte y ex candidato presidencial Doug Burgum, cuya estrella parece estar ascendiendo. La última opción estratégica es utilizar la nominación a la vicepresidencia para sanar una división dentro del partido. Eso es lo que hizo Ronald Reagan en 1980 al elegir a George H.W. Bush, quien descartó la pieza central del plan interno de Reagan, los recortes de impuestos por el lado de la oferta, calificándolos de economía vudú. Al tomar esta decisión, Reagan señaló que era consciente de que como candidato occidental con algunas opiniones fuera de la corriente principal,
Necesitaría asegurar al ala tradicional del partido que no sería un candidato fraccional y que permanecería abierta a sus opiniones. Su selección de James Baker, director de campaña de Bush, como su primer jefe de gabinete, reforzó este mensaje. Trump podría ejecutar esta medida eligiendo como compañera de fórmula a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, su más duro oponente en las primarias y su más dura crítica. Como en todos estos casos, cada uno tendría que explicar lo que había dicho sobre el otro durante la campaña primaria, una maniobra que durante mucho tiempo ha distinguido a los políticos hábiles de los aspirantes a novatos. Aunque Haley sería la elección más sorprendente de Trump, ella representa una realidad que Trump y sus asesores políticos no harían bien en ignorar. Es decir, ella continuó obteniendo alrededor del 20% de los votos en las primarias incluso después de suspender su campaña. Ella representa un grupo demográfico dentro del partido, con educación universitaria más exclusivo y suburbano en lugar de rural y de ciudad pequeña, que continúa albergando reservas sobre el tipo de populismo nacionalista intransigente de Trump. Hasta el momento hay poca evidencia de que muchos de los partidarios de Haley se cambien a Biden, pero algunos podrían retirarse silenciosamente de la contienda y quedarse en casa el 5 de noviembre. Es posible que Trump quiera contratar un seguro contra la posibilidad de que la carrera se ajuste en el futuro. Sin embargo, su deseo de control total y su obsesión por la venganza le dificultarían esa medida a pesar de sus ventajas políticas. Políticamente, estas cuatro opciones se dividen en dos grupos. Las opciones 2, doblar la apuesta, y 3, la asociación de gobierno, reflejarían el juicio de Trump de que tiene las elecciones generales en el bolsillo y puede centrarse en el futuro de su administración o su filosofía de gobierno. Por el contrario, las opciones 1, ampliar la base, y 4, reparar la división, enviarían la señal de que considera que el resultado es lo suficientemente incierto como para justificar un rumbo más cauteloso. ¿Hacia dónde irá Donald Trump? No lo sé, y apuesto a que él tampoco. Pero hay dos cosas claras. En primer lugar, su elección revelará mucho sobre cómo evalúa la carrera. En segundo lugar, como maestro del espectáculo que sabe cómo captar y mantener la atención del público, Trump generará suspenso retrasando su elección el mayor tiempo posible. En el 2016, Trump no anunció su elección hasta 3 días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana. Espero una repetición de la actuación. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Logan Brown, 2190, y a Pennsylvania. Un saludo a User-IQ1VR6QL2P. Un saludo a Delmoral Edwin, 9128. Un saludo a Rosa Guzmán, 3500. Y un saludo a Darwin Prados Paz, 1459. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video, para así no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.